Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Ideas que Innovan. Mi nombre es Adriana Gutiérrez de Jabones Sabonet y hoy les traigo un proyecto que sé que a muchos les va a gustar. Se trata de un jabón de leche y pepino que vamos a hacer en bloque. Entonces, para conocer los materiales que vamos a usar, les dejo la lista y luego regresamos a hacer el proyecto. Bueno, y lo primero que vamos a utilizar para este bonito proyecto de hoy es base de jabón de glicerina blanca. Como ya sabemos, para utilizar esta base de glicerina vamos a tener que cortarla con ayuda de un cuchillo en pequeños cubitos más o menos como de 1 centímetro por 1 centímetro, similares a los que nos daban en las cafeterías antes para endulzar el café. Entonces, una vez tenemos nuestra glicerina cortada en cubitos, lo que vamos a hacer es pesarla y llevarla a alguna fuente de calor externa. Ustedes pueden optar por utilizar el microondas o por utilizar el fuego directo o el baño María. Cualquiera de las tres formas que ustedes utilicen para esto, para este procedimiento, es muy válida. Nosotros vamos a hacerlo directamente al microondas. Cuando utilizamos el microondas, como ya les he dicho en diferentes oportunidades, ustedes tienen que ir poniéndole de a poco, de 30 en 30 segundos estaría bien para no sobrecalentar la base. De eso se trata cuando la cortamos en los cubitos que les estoy mencionando y cuando la ponemos de a poco para poder tener el control de la temperatura de nuestra base. Recuerden que cuando una base se sobrecalienta, lo que sucede generalmente es que va a perder agua de su formulación, entonces se va a deshidratar un poco. Una vez ya hemos calentado nuestra base, vamos a empezar a trabajar con ella. En esta oportunidad y para el proyecto que hoy les traigo, vamos a necesitar exactamente 300 gramos de glicerina blanca, ¿vale? Entonces yo ya la tengo aquí derretidita, vamos a pesar los 300 gramos que necesitamos y vamos a empezar a enriquecer esta base de glicerina. Es importante que cuando ustedes utilicen y calienten su base de glicerina, la cubran el recipiente en el que la están derritiendo. En este caso, pues la hemos cubierto con un plástico de cocina para que justamente la humedad no se pierda, sino que quede allí en la base de glicerina nuevamente. Ustedes se dan cuenta cómo encima del plástico, pues por debajo del plástico, perdón, se notan gotitas de agua. Justamente esa agua es la que queremos que no se pierda, no se evapore, para que nuestra base pues no sufra ninguna transformación. Una vez hemos pesado nuestra base, lo que vamos a hacer es agregarle algunos nutrientes que vamos a utilizar. Le vamos a poner 10 mililitros de leche. Esta leche es una leche entera, una leche normal de vaca, ¿sí? Vamos a ponerle, como les dije, 10 mililitros. La idea es que la leche nos va a llevar al jabón bastantes proteínas y algunos lípidos importantes que van a hacer que nuestra piel esté mucho más nutrida, mucho más bonita y obviamente con una apariencia más saludable. Vamos a ponerle también de pepino, extracto de pepino, le voy a poner también 10 ml. El extracto de pepino ha sido utilizado normalmente y tradicionalmente en cosmética por los beneficios que le da a la piel. Es un extracto que nos va a proveer de frescura, de hidratación en nuestra piel. Entonces este jabón pues tiene unas propiedades muy interesantes, como pueden darse cuenta ustedes. Además, vamos a ponerle también 10 ml de jabón neutro líquido. Esto nos va a ayudar a que nuestro jabón tenga una espuma más gruesa, más bonita, más esponjosa. Y finalmente, le vamos a colocar
una esencia que me gusta mucho, que es muy fresca, que es esta esencia de green tea o de té verde. Es una esencia muy, muy fresca, muy deliciosa y que viene bien por esas notas verdes que tiene con este jabón que tiene presencia de pepino. De esta le vamos a poner más o menos unos 2 gramitos. Una vez tenemos enriquecida nuestra mezcla, vamos a dejar que baje un poquito la temperatura de la misma antes de vertir en el molde. Es importante que ustedes tengan calculado desde el principio el molde en el que van a hacer su jabón. Muchas veces empezamos a hacer nuestro jabón y no tenemos molde listo. Cuando está listo para enmoldar, nos vamos a ir a buscarlo y cuando venimos pues nuestro jabón ya se ha cuajado. Recuerden ustedes que la glicerina tiene esa característica de que hay que trabajarla muy rápido. Incluso hay algunos televidentes y algunos amigos que me han llamado y me han preguntado por qué la glicerina se les enfría tan rápido. Puede deberse justamente al método de calentamiento que usted está empleando. Generalmente el baño María hace que nuestro jabón no suba tanto de temperatura y por lo tanto lo deberíamos trabajar mucho más rápido y agregarle todos nuestros aditivos mucho más rápido que por ejemplo en el método que yo uso, que cuando trabajo con cantidades pequeñas utilizo el método del microondas. Entonces puede deberse a eso. También puede ser que la base que usted está comprando no tenga ese equilibrio perfecto entre la humedad y los aceites o el agua que necesita la base y los aceites con los que está hecha. Entonces puede deberse a eso también. Usted tiene que verificar pues qué tipo de base está usando. Una vez tenemos ya nuestro jabón más o menos en unos 40, 45 grados centígrados, vamos a empezar nuestro proceso de enmolde. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, el día de hoy yo me he traído un moldecito que hemos hecho. Es un molde muy sencillo de hacer, como ustedes pueden darse cuenta. Es un molde que está elaborado, en este caso en cartón. Y lo hemos forrado con un papel antiadherente que me va a permitir desmoldar muy fácil el jabón. Es importante que cuando usted utilice este tipo de moldes, que son en madera o en cartón, lo cubra con papel o con un plástico que le vaya a permitir que el jabón no se pegue y no se adhiera tan fuertemente a el molde, porque generalmente el jabón se adhiere y si usted no tiene esta precaución de colocarle un papel o un plástico, se le va a pegar al molde y va a ser muy difícil desmoldar y va a terminar usted dañando o afeando un poco el jabón cuando lo desmolde. Entonces, forrar el molde nos va a permitir desmoldar mucho más fácil. Entonces, en este caso, he hecho estos moldecitos que tienen unas medidas de 10 centímetros por 5 centímetros por 10 centímetros. La idea es que de acá vamos a sacar 4 pastillitas de jabón que luego, cuando esté totalmente frío, vamos a cortar. Bueno, nuestro jabón en este momento, si ustedes ven, todavía está un poco fluido. Lo que yo quiero es que se engruese un poquito antes de enmoldar para poder continuar con pues el procedimiento. Entonces, vamos a empezar a enmoldar. Y una vez tenemos todo nuestro jabón allí en el molde, lo que voy a hacer en este momento es que, como ustedes pueden apreciar, sobre la superficie del jabón han quedado algunas burbujas. Simplemente con un atomizador y alcohol voy a pulverizar esa superficie y hacer que quede mucho más fina, mucho más bonita y lista para recibir la segunda capa de jabón que vamos a poner. Vale, para el segundo paso de este jabón, lo que voy a hacer es utilizar una base cristal. También en diferentes oportunidades la hemos trabajado, la hemos visto. Vamos a hacer el mismo procedimiento, tenemos que cortarla en cubitos y lo que vamos a hacer es llevarla al microondas para que ella se derrita totalmente. Este paso es muy importante.
Cuando ustedes cortan estos cubitos, entre más pequeños les queden, muchísimo más fácil va a disolver su base. Entonces va a ser también mucho más sencillo trabajar el jabón y no se les va a sobrecalentar, que ya hemos hablado de los efectos de este calentamiento. Para este proyecto en concreto vamos a utilizar 180 gramos de glicerina transparente. ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a tomar 80 gramos y bueno, vamos a tomar medir los 180 gramos, lo vamos a enriquecer, a colorear, pero solamente vamos a utilizar 80 gramos en este momento. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a tomar nuestra gramera y vamos a pesar estos 180 gramos de base que voy a utilizar. Importante, siempre que utilizamos cantidades de base, dejarla cubierta una vez he utilizado. Es decir, cuando, como ustedes se dan cuenta, yo tengo una cantidad más generosa, o sea, de lo que necesito para este proyecto. Lo que yo hago es que voy derritiendo esta cantidad y voy utilizando lo que necesito y dejo cubierta la otra para que no se enfríe y no se me vaya a deshidratar. Voy a colocar cerca de un gramito de estos pigmentos en barra que vienen especialmente formulados para el jabón de glicerina. Y vamos con la ayuda de esta cucharita a empezar a derretir este pigmento. Él se derrite con el calor de la glicerina. Se va derritiendo y nos va proporcionando unos tonos muy bonitos. Muchas veces también me han llamado a preguntarme sobre el tipo de pigmentos y de colorantes para jabones de glicerina. Les cuento un poquito estos tipos de colorantes que hay. Hay unos colorantes que son de origen vegetal. Estos colorantes pueden ser 100% naturales, como en el caso del café, el chocolate, ¿sí? Que nos van a colorear nuestra base. Y hay otros que son los que se usan para repostería. Estos colores sirven para jabonería, pero tienen ustedes que tener en cuenta que debido a su composición son muy concentrados y pues el jabón podría llegar a manchar incluso las toallas. Entonces, digamos que lo pueden usar, pero con precaución. También tenemos otros colores que son los colores que son especialmente diseñados para jabón. Estos colores, aunque vienen líquidos, vienen con una concentración perfecta de lo que ustedes necesitan para colorear sus jabones en tonos muy bonitos. Y están estos pigmentos en barra que están también diseñados con una concentración muy estándar para poder colorear sus jabones. Diferencias entre unos y otros, generalmente esos colores que vienen líquidos, al ser vegetales, tienden a migrar, esto quiere decir a colorear toda la superficie de su jabón. Entonces usted hace un jabón con franjas y con los días usted va viendo cómo el color más fuerte va empezando a correr hacia el lado del color más claro. Estos pigmentos que vienen así en barra tienen la ventaja de que no se les va a correr, son colores estables, entonces no van a perder ustedes su técnica cuando hagan uso de este color. Bueno, una vez ya tenemos nuestro jaboncito, lo que vamos a hacer es hacer un vertido y vamos a tenerlo en el centro, lo vamos a hacer por el centro del jabón únicamente, con ayuda de un palito. Vamos a abrir, porque ustedes saben que siempre el jabón se solidifica más rápido en la superficie. ¿Vale? Y allí voy a esperar un poquito para que se solidifique totalmente. Una vez lo haya logrado solidificar, vamos a continuar con la segunda etapa. Este jabón se ha solidificado un poco rápido, este verde, entonces lo voy a llevar al microondas y en 5 minutos vengo para terminar el proyecto. Bueno,
Bueno, ya tenemos nuestro jaboncito totalmente derretido nuevamente en estado líquido, entonces lo que vamos a hacer es enriquecerlo. Para esto pues vamos a utilizar extracto de pepino en consonancia con lo que habíamos hecho anteriormente. Voy a utilizar para esto 10 ml de extracto de pepino. Voy a utilizar también esencia de la misma que habíamos utilizado, esencia cosmética de té verde o de green tea, y vamos a utilizar apenas unas goticas. Vale, 16 goticas, está bien, esta esencia es bastante fragante, ustedes cuando la utilicen se van a dar cuenta. Entonces voy a vertirla sobre el jabón que ya está solidificado. Ustedes ven en este momento, pues él tiene burbujitas en la superficie. Lo que voy a hacer es simplemente con el atomizador las voy a vaporizar y ellas se van ahí. En este momento vamos a dejarlo en nuestro jaboncito más o menos unos 20 minutos, media hora, a que termine de solidificar totalmente para proceder ya al corte. Es importante que ustedes sepan que cuando hacemos este tipo de jabones vamos a tener que utilizar para el corte un cuchillo o una cuchilla totalmente lisa. En este caso, pues yo he traído este tipo de cuchillo, que es el que realmente nosotros buscamos para el corte, para que el corte sea más limpio. Un cuchillo que tenga dientes o sierra no nos va a servir porque nos va a rayar la superficie del jabón terminado y se nos va a afear un poco el resultado final. Entonces la idea es utilizar un cuchillo liso. Si usted quiere, también puede conseguir en el mercado hojas onduladas. Cuando usted corta el jabón con cuchillo ondulado, le va a quedar con una terminación también muy bonita, pero en el caso de hoy pues vamos a hacerlo con un cuchillo totalmente liso. Importantísimo también para cuando usted va a hacer el corte es que usted deje secar muy bien su jabón. Cuando hacemos jabones en bloque, generalmente el jabón seca por encima y en los laterales, pero en el centro todavía se conserva bastante líquido. Cuando usted corta el jabón, pues se puede simplemente vaciar y dañar el trabajo que usted ha hecho. Entonces lo más recomendable es que usted tenga la paciencia, espere más o menos media hora y luego sí haga los cortes respectivos. Este jaboncito, como les mencionaba, pues debido a sus ingredientes, a los ingredientes que le hemos puesto, a los materiales que hemos usado, pues es un jabón que es altamente hidratante, altamente nutritivo por la adición de leche que le hicimos y los extractos que usamos. Usted lo va a poder utilizar en su ducha diaria. Además es un jabón que en las horas de la mañana es muy rico porque tiene un aroma demasiado fresco. Esta esencia que estamos utilizando de té verde es un aroma muy muy rico, es muy fresco, es una mezcla entre herbal y cítrico que realmente sé que les va a gustar. Cuando ustedes ya tengan su jabón listo, lo vamos a hacer, lo vamos a cortar en pastillas, lo vamos a empacar. Es muy importante el empaque, por eso también más adelante vamos a hablar de este empaque en los jabones, sobre todo en los jabones de glicerina, que es muy importante. Si usted se está preguntando, bueno, y yo quiero hacer este proyecto, pero no sé dónde conseguir los materiales o los ingredientes que necesitamos para hacerlo, les cuento. Jabones Sabonet, tenemos una tienda en donde vamos a suministrar todos estos materiales, todos los materiales que usted necesita para hacer este y otros proyectos que hemos venido trabajando. Para contactarnos, usted lo puede hacer a través de nuestra página www.jabonesabonet.wordpress.com.
Allí usted puede encontrar nuestros datos de contacto. Nos llaman o al teléfono que aparece en pantalla, que es 312-345-3252, y nosotros atendemos sus pedidos de materia prima para hacer estos jaboncitos. También tenemos otra área importante, que son los cursos presenciales o talleres, para que usted pues aprenda a hacer todos estos proyectos tan bonitos, y lo más importante, aprenda usted mismo a hacer sus formulaciones, a hacer sus propias recetas y pueda hacer todas estas maravillas de jabones, que realmente es muy, muy bonito esta actividad, este arte de hacer jabones. Si de pronto usted acaba de llegar y dice, mira qué interesante este proyecto que están haciendo, pero no alcancé a anotar los materiales, no se preocupe, usted puede volver a repetir este video en nuestro canal de YouTube, Hogar TV Channel. Lo puede ver las veces que usted quiera, copiar todos los ingredientes, seguir el paso a paso y darle me gusta al canal. Y suscribirse, claro está, para que le esté llegando todo el contenido que estamos pasando semanalmente. Bueno, este jaboncito ya casi está listo para corte. Lo vamos a dejar unos 10 minuticos a que termine de secar y ya regresamos para ver el producto final. Bueno, amigos, si ya ha pasado el tiempo necesario para que nuestro jabón esté totalmente solidificado, entonces vamos a empezar con el desmolde y el corte. Entonces, vamos simplemente a retirar esta bandita de caucho y a abrir nuestro moldecito que, como les dije, pues hicimos previo al programa. Fíjense ustedes que el papel despega inmediatamente y posibilita que podamos sacar nuestra barra muy, muy fácilmente. Entonces, acá tenemos ya nuestro bloque, fíjense cómo ha quedado. Y vamos a proceder con el corte. Para esto yo me voy a ayudar con un cortador que hemos hecho para que los cortes me salgan y las pastillas me salgan totalmente parejitas. Esta es lo puse para que cada pastilla me salga de 2.5 centímetros. Entonces vamos a empezar. Bueno, voy a ponerlo mejor así, eso. Y simplemente con esta guía empiezo a hacer los cortes de la pastilla. Como les dije, de este moldecito me va a salir 4 jabones de aproximadamente 100-110 gramos. Ya vamos a confirmar. Miren qué bonito el diseño que nos queda. Nos queda un remolino allí en el interior del jabón. Vale. Entonces, como ven, de este moldecito, con las medidas que les di al inicio del programa, nos han salido 4 pastillas, cada una aproximadamente de 113 gramos, ¿vale? Que es el estándar de un jabón para la ducha. Ahora, lo que vamos a hacer, inmediatamente cortamos nuestras pastillas, es pulirlas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Usted simplemente va a tomar un pañito y lo va a pasar por los cantos o por los bordes del jabón. Entonces, con una toallita o un pañito va a pulir su jabón para que le quede mucho más bonito. Y a continuación, lo que vamos a hacer, después de pulirlo, es empacarlo. Yo les contaba que es importante empacar sus jabones tan pronto los tengan desmoldados. En este caso, pues, sobre todo si son de glicerina, porque esto nos va a garantizar que nuestro producto se proteja del medio ambiente. La glicerina, les he comentado en varios videos, pues es un líquido incoloro que se agrega a esta base, por eso se llama base de glicerina.
este aditivo que tenemos en este jabón hace que él sea muy propenso a tomar la humedad del ambiente, y entonces si no lo empacamos o si lo dejamos deshidratar, vamos a encontrarnos con unos jabones que lloran o que sudan. Para evitar ese fenómeno, lo que tenemos que hacer es, primero, no dejar calentar nuestra base de más, y segundo, utilizar un papel como este, que es un papel de cocina, un papel estrés, un papel vinipel, le dicen en mi país, o también le dicen plástico stretch, o bueno, en otros países tiene diferentes nombres, pero básicamente es un plástico de los que se utilizan para cubrir los alimentos. Acordémonos de siempre colocar el lado más bonito y más vistoso del jabón hacia abajo, hacia el papel, porque va a ser el frente de nuestro jabón. Vamos a llevar el plástico con firmeza por la parte posterior del jabón y vamos a hacer lo mismo al otro lado. Y luego, pues, vamos a hacer los extremos superiores e inferiores. La idea es tratar de que el plástico nos quede muy bien estiradito para que el jabón se vea mucho más bonito, que se vea totalmente cubierto, pero sin arrugas y sin burbujitas. Si ustedes notan que en el plástico queda alguna burbujita, también con un paño la pueden retirar y adherir de mejor manera el plástico a la superficie del jabón. Miren. Este es el resultado. Vamos a empacar todos nuestros jaboncitos para evitar, como les decía, que suden, que se contaminen de pronto con el polvo, ¿sí? Entonces, para eso nos va a servir este plástico con el que estoy forrando nuestros jabones el día de hoy. Y siempre, siempre lo hacemos, siempre lo recomendamos. Es lo mejor que usted puede hacer después de que hace sus jabones en base de glicerina. De igual manera, tenso, llevo con firmeza, hago lo mismo por este lado y hacia atrás los laterales, el superior y el inferior del jabón. Y así voy empacando cada uno de nuestros jabones. Este es un empaque primario, es un empaque que usted, la base, un empaque básico para su jabón. Pero usted puede optar también por, después de envolverlos en este plástico, adornarlos y ponerlos mucho más bonitos. El día de hoy yo les traigo una propuesta para que ustedes puedan organizar de manera mucho más bonita y más artesanal sus jabones. Se trata de un simple cartoncito corrugado blanco que yo ya he cortado previendo la medida de mi jabón. Lo voy a sujetar muy, muy firmemente alrededor del mismo, y con ayuda de un pedacito de cinta lo voy a fijar en la parte posterior. Y luego lo que voy a hacer es simplemente con un cordón de yute, que en este caso pues he elegido uno verde para que me haga contraste con el jabón, voy a hacer un moño. En este jaboncito. Y paso por acá. Ok. Perfecto. Luego ya emparejo los dos extremos del cordón. Y así ha quedado la presentación de nuestro proyecto del día de hoy. Como ustedes ven, es un proyecto muy bonito, es un proyecto en el que ustedes van a obtener 4 jabones en una sola vertida. Si utilizan un molde como el que yo les he dicho, con las medidas que he traído hoy, o que ustedes pueden adecuar al tamaño del jabón que ustedes decidan hacerlo. Es un jabón que tiene muchas bondades, muchas propiedades, y que es muy bonito el diseño. Entonces, esto ha sido todo por el día de hoy. Yo me voy muy feliz con mis jaboncitos y los dejo a ustedes con la inquietud para que se atrevan a hacerlo, se arriesguen a hacerlo y a comparar estos lindos jabones
pues con los jabones que normalmente usan, que realmente no tienen comparación. Recuerde, si se perdió algo del paso a paso, puede repetir este programa las veces que usted necesite a través de nuestro canal de YouTube, Hogar TV Channel, y puede contactarnos para conseguir la materia prima que usted necesita para hacer este proyecto en www.jabonesabonet.wordpress.com.